esas fachadas fingiendo alojar un gobierno. El Papa es muy listo al mantener vivo este lugar. Así engaña a tus amigos, a tu pueblo. ¿Desde cuándo eres tan cínico? Solo describo la realidad de la Roma. Pero quizás no esté todo perdido. La buena noticia es que tenemos aliados. Aunque no puedo asegurar si esta situación durará lo suficiente. Intentaba robar correo oficial del Vaticano. Perdonate, mis señores. Creo que se equivoca. ¿Para quién trabajas, ladrón? No trabajo para nadie. Entonces a nadie le importará lo que te ocurra. Grazie. ¿Dónde está? El correo aún tiene la carta. Ezio, deténle. ¡Búscame en las termas!